Hola, ¿qué tal? Hoy día les voy a mostrar otro review de este juego. Esta vez se llama Punch Quest. Este juego en realidad es bastante sencillo, de plataforma. Y de lo que se trata, bueno, es de golpear, 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 golpear y no morir, como yo acabo de morir, como malo en la cabeza. Pero en realidad se trata de, ahora sí, tirar en este caso combos hacia arriba, apretar, 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 como malo en la cabeza, el botón de acá, de izquierda o derecha, para ir matando los enemigos y ir apuntando un multiplicador cuando va dando más puntaje para poder obtener mayores skills. Ir desbloqueando poderes y bueno, en realidad ganando monedas para poder comprar los poderes, ya, y obviamente ir pasando las misiones. Lo otro que tiene bueno este juego es que es bastante sencillo de jugar, como pueden ver, como la mayoría de los juegos de plataforma son sin mayor complicación para jugar. O sea, cualquiera podría jugarlo desde, no sé si un niño o algo así, pero es bastante entretenido, ya. Y como les decía, pueden ir comprando mejoras para, en este caso, el jugador, ya, combos, combinaciones, y también, por ejemplo, cosas como trajes, cosas así, por ejemplo, pelo, sombrero, armadura, qué sé yo. Eso es lo que voy a mostrar ahora. Como viene acá, vamos a poner pausa. Vamos a opciones, quit. Y en load tenemos, por ejemplo, Power Skill 1, que son distintos tipos de skill y poderes, los cuales van ocupando tu, no sé si llamar moneda o puntos, pero en este caso yo tengo 787, por ejemplo, valen 200, 400, 800. Power Skill 2, super movimientos, ya, como el que está equipado en este momento, por ejemplo, este Skullcracker, Death Poison. Además, para customizar, por ejemplo, el personaje lo podemos poner con el pelo oscuro, rubio, la skin, la piel clara, qué sé yo. Si tenemos sombrero, obviamente le podemos cambiar los sombreros que tenemos, los colores, y la cara también, podemos comprar mejoras en la cara, para ser un poco más entretenido, porque en realidad, como es un juego de plataforma, es siempre lo mismo. Entonces la idea es poder tener variedades para que no sea más de lo mismo. Y bueno, está, si no me equivoco, por este fin de semana gratis en la Apple Store. Se llama Punch Quest, o si no, está, creo que a 1,99 para iPhone y para iPad. Está hecho en 8 bits, como pueden ver, y bastante entretenido, así que si les gusta, bájenlo, y yo creo que van a pasar al menos una hora bastante entretenida. Eso sería, ojalá les haya gustado el video, nos vemos, chao chao.